Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Sí. A ver, sí, sí me escuchan. Gracias. Quería estar ahí, segurita. Ok, vamos a ponerles la presentación. Vamos a esperar a los compañeros. ¿Cómo hemos estado? Gracias, Erika. Bien, vamos a esperar unos 2 minutitos los compañeros para poder dar inicio. Qué bueno, Erika. Qué bueno, que todo bien. Descargamos el archivo para la sesión de hoy. Hemos ingresado a la plataforma de Inglés Corporativo. ¿O alguien tiene problemas para ingresar? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí, se le escuchan. No, sí, ya ingresé a la plataforma y avancé con los cursos y todos los laboratorios también. Ah, chivísimo, chivísimo, gracias. Que yo sí tengo que reportarme porque no me refleja los avances que ustedes tienen, por eso les estaba preguntando para poderlo reportar. Gracias. Perfecto, Erika. Gracias. Y gracias, Juan, por contestarme también. Bien. Vamos a ver. Empecemos. Solo le vamos a mandar el recordatorio a los compañeros que se conecten. Ya vemos bien pocos. Y aquí es cuando más tengo. Bien. Empecemos, que se nos vayan incorporando, ¿ok? Sesión 4 de Excel intermedio. Bienvenidos todos. Nuestra agenda para el día de hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido. Vamos a pasar a asistencia. Y luego desarrollamos la sesión. Ok. Vamos acá. Siguiente, ¿cuál es nuestro contenido para el día de hoy? Funciones condicionales, ¿cuáles son las que vamos a ver? Contar.si, Sumar.si. ¿Y cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el funcionamiento de, valga la redundancia, de las funciones condicionales, Contar.si y Sumar.si, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? ¿Cuáles entonces son estas funciones condicionales? Las funciones condicionales son aquellas que nos van a permitir realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por nosotros, por los usuarios. Estas además permiten hacer cálculos a partir de una condición que se cumple y esto hace más flexible y personalizables los cálculos, potenciando la utilidad de Excel, que es lo que siempre andamos buscando. ¿Ok? Nuestra función Contar.si es la primera que vamos a ver. Es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas. Vamos a ver que Excel tiene las funciones categorizadas y hay de tipo estadísticas, condicionales, de tipo texto, tipo fecha y así otras. ¿Y cuál es nuestra sintaxis? La función Contar.si. Siempre, todas van a iniciar con el signo igual, luego Contar.si. Me pide a dónde quiero realizar la búsqueda y por último me pregunta qué quiero buscar. ¿Ok? Esa es mi función Contar.si. En las sesiones anteriores vimos solo la función contar y decíamos que esa función únicamente contaba las celdas que tenían valores numéricos. Ahora Contar.si nos va a permitir a nosotros contar celdas que ya cumplan una condición. La función Sumar.si, que es la otra que vamos a ver, permite sumar valores de una selección de datos, entre comillas, rango, ¿verdad? O sea, las celdas que marquemos en función de una condición que es el criterio definido siempre por nosotros. Nosotros le decimos a Excel bajo qué criterio queremos que trabaje. Excel evaluará la condición en cada una de las celdas que nosotros le indiquemos y va a sumar los valores solamente si la condición se cumple. Y luego nos va a entregar esa sumatoria total. ¿Ok? Entonces, busque el archivo, descárguelo y vamos a pasar a asistencia en este momento. Recuerde, por favor, dar respuesta presente, ya sea con su micrófono o escribiendo, y le ponemos nuestro nombre completo al dispositivo y, de ser posible, encendamos la cámara. ¿Ok? Bien. Brian Anderson Rogel Guerra. Todavía no. Carlos Eduardo Laguán. No. Daniela Alberto Coto Rodríguez. Presente. Ah, listo, gracias. Ya me estaba preocupando, dije yo, quizás agarré otra lista. Denis Alexander Guzmán Klima. Denis, no. Doris Raquel Hernández González. No. Edwin Alberto Pérez Lue. No. Erika Yesenia Gómez Cerón. De acuerdo, Erika, gracias. Héctor Jaime Peña Linares. No. Iván Wilfredo Guevara Leiva. Presente. Listo, gracias. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. Presente. Listo. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Muy bien. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Lorena Noemí Torres. Presente. Gracias, Torres García. Ya me había perdido. Gracias. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Listo. Marina Alejandra Guadalupe Rodríguez. No. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. Gracias. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Bien. Rubén Antonio Argueta Vázquez. Ruth Noemí Hernández Crespín. Presente. Muy bien. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Listo. Jacqueline Ivón Cerón Aguilar. Presente. Muy bien. ¿Alguien que no se haya reportado? Ahorita me puede decir. ¿No? Todos. Bien, vamos a ver. Okay. Vamos a pasar ya. ¿Qué va a hacer ahorita usted? Abrir el archivo para la sesión de hoy. ¿Cuál archivo es? Este, mire. El valor de la celda de 3, bórrelo, porfa. Ya lo tenemos. Listo. Muy bien. Vamos a borrarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de esto? Si nosotros vemos en la columna A, tenemos una serie de colores. Escritos, ¿verdad? Con nombre, no el color en sí. Y tenemos ahí que me pregunta cuántas celdas tienen el color gris. A simple vista, ¿cuántas dice usted? Acá dos celdas son las que dicen gris. Entonces, ese es el resultado que nos tiene que dar acá. Vamos a ver. La función contar.si decimos que es parte. Ok, Denis, ahorita le pongo la asistencia. De las funciones estadísticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a la ficha fórmulas. Luego, venimos acá. Todas las categorías están en una... Ok, Brian, están, todas las funciones están en categorías. Entonces, ahorita sí sabemos que la función contar.si es de tipo estadística. Entonces, vamos a ver, aquí, no, aquí dice financieras, lógicas, texto. No veo estadística. Entonces me vengo acá donde dice más funciones. Ah, ahí sí están estadísticas, miren. Y vengo acá y ya puedo seleccionar contar.si. Búsquelo. ¿La encontramos? Sí. Cuando le da clic, tiene que aparecerle esto. Lucía. ¿Estamos ahí todo? Sí. Bien. ¿Cuál es mi rango? ¿A dónde voy a ir a buscar yo la palabra gris? Ah, yo lo voy a ir a buscar de la A3 a la A12. Ahí quiero ir a contar todas aquellas que digan gris. ¿Sí? Entonces... Si yo escribo la palabra gris, me da el resultado, 2. Pero si yo de pronto quiero buscar la palabra negro, ¿qué me va a tocar hacer? Entrar a la celda para hacer el cambio. Entonces eso ya me genera más trabajo. Por eso es que preferimos en una función trabajar con referencias, ¿sí? En este caso, nuestro criterio será la celda de 2, que en este caso ahorita dice gris. ¿Ya? Cuando ya lo haya marcado, le da a aceptar. Y listo. Si le dio 2. Sí. Muy bien. Entonces, de pronto, no, mire que ya no es el color gris que ando buscando, sino que ya ando buscando negro. Me cambia el resultado. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Quién sabe? Sí, hoy aparece 3. Ok, perfecto. Y si le ponemos blanco, cámbiale ahí. 0. Debería darnos un resultado. Vamos a ver. Oh, sí. Bien. Tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sabe qué pudo pasar? Por ejemplo, en la celda. Entremos en la A3. Demos doble clic. Mire lo que pasa. Había un espacio. Hay un espacio después de la O. Por eso es que no me encuentra el color. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir en este caso la celda de la búsqueda, ¿verdad? Le quitamos ese espacio en blanco. Ah, ok. Ahora sí dice 1. Ya está. Ahora sí nos dio de resultado 1. Listo, muy bien, Juan. ¿Los demás? ¿Estamos todos ahí o alguien tiene algún problemita? Sí, me dio el 1. Muy bien. Sigamos entonces. Nos vamos a mover hacia la derecha. Acá. Ahora, ¿qué sucede? Yo tengo estas celdas y tengo una serie de preguntas acá que quiero resolver. Me dice, ¿cuántos números mayores de 10 se encuentran en las celdas amarillas? ¿Qué tengo yo que hacer? Ah, pero como vimos, podemos trabajar la función desde la celda o ocupar el asistente. Ahora lo vamos a hacer desde la celda. ¿Cómo? Igual, contar.si y abrimos paréntesis. ¿Ok? ¿Qué va primero? El rango. ¿Cuál es el rango? La celda donde yo quiero ir a contar. ¿Y cuáles son? Ah, de la G2 a la K6 porque dice que están en el color amarillo. Luego, el separador de argumentos depende de su máquina. En mi caso, después de la palabra rango, hay un punto y coma. Si en la suya hay una coma, entonces ponga coma. Y el criterio dice que queremos saber los números mayores de 10. Entonces, mire, ponemos comillas, mayor, 10 y cierro las comillas. Ok, revise. Ya está. Presione Enter y me cuenta cuánto le dio de resultado. 8. 8, muy bien. Gracias, Juan, Jacqueline, Mercedes. Exacto, nos dio 8. Estamos bien entonces. Ahora, la otra pregunta dice, ¿cuántas veces se repite el número 50 en las celdas rojas? Entonces vengo acá, pongo igual, contar.si. Y ahora, ¿cuál es mi rango? Ah, las celdas de color rojo. ¿Y qué voy a buscar ahí? Como dice, ¿cuántas veces se repite? Yo voy a preguntarle cuántos son iguales a 50. Ok. No. Recuerde que acá, en estas celdas, solo en estas, va a contar aquellas que tienen el número 50. Muy bien, Jacqueline. 2 me dio. Exacto. Al presionar Enter, Mire, viene usted acá y dice, ok, acá está una y esta es la otra. Veo todas las celdas y dice, no, no hay otro que tenga el número 50. Ok, y acá está el resultado. Ahora sigamos. ¿Cuántos números mayores de 20 hay en las celdas moradas? Venimos otra vez. Igual. Contar.si. ¿A dónde vamos a ir a contar? Como son las celdas moradas, marcamos acá. De la L7 a la P11. Sí. Punto y coma. ¿Y cuál es entonces mi criterio? Que sean mayores de 20. Entonces le pongo comillas, mayor 20, comillas, paréntesis. Presionamos Enter y nos dio de resultado 3 en las celdas moradas. Dice los que son mayores a 20. Mire, 1, 2, 3. De ahí no hay más. Ahora contemos cuántas celdas menores de 1 hay en las de color celeste. Hágalo. Y trate de hacer el otro, donde dice cuántas veces aparece el número 4 en los 5 conjuntos. Trate de hacerlo. Siempre contar puntos sí. ¿Cuál, Ruth? La de los menores de 1. Bien, Carla, esa sí da 6. Ok, está bien. Ambas respuestas están correctas. Los demás, ¿cómo vamos? Las menores que 1 me da 5. Correcto. Mira, si tiene que darle. Ahí están la respuesta. Puede compararlo. Muy bien, Juan, Saúl, Ruth, Carla. Esos son los resultados. Bien, podemos avanzar. ¿Alguien tiene alguna duda con esta función? Ya no le vamos a dar agua. No. Hay que lavarlo. Ok. Entonces, si ya obtuvimos estos resultados, 5 y 6, ¿cómo llegamos al 5? Ah, fui a revisar las celdas de la U2 a la U6 y lo comparé con menor de 1, ¿verdad? De ahí nos dio 5 de resultado. Luego En el siguiente, nuestro rango fue desde la G2 hasta la U16 y lo comparamos, nuestro criterio fue igual 4. Así se hicieron ambas para llegar al 5 y el 6 que les ha dado de resultado. Cambiemos entonces de hoja. Vámonos a ejemplo Sumar.si. Ok. Ay, aquí tengo. Vamos a borrar esta de la D3 también. Lo de la D3, bórrelo, por favor. Bien, ¿qué dicen las indicaciones? Sumar todos los valores que coincidan con la condición de la celda D2. ¿Cuál es la condición? A, de que sean números 2. Y si son números 2, me va a hacer la suma. La función sumar.si, yo no sé dónde está, mire. No encuentro, no la encuentro ni en las estadísticas y en las lógicas, no me aparecen todas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le vamos a dar clic acá donde dice insertar función. Ya está ahí. Cuando le dé clic, tiene que cargarle este. Lo tiene ahí. Llegamos al asistente. Hola. No, pero sí tengo abierto el micrófono. Sí, Link. Sí. Ok. Gracias. De acuerdo, Marina. Ahorita le pongo la asistencia. Bien, entonces como ya lo tenemos así, acá regreso. Donde dice, escriba una breve descripción. Usted puede poner solamente la palabra sumar. Y dice, seleccione una categoría. Pero si no sabemos a qué categoría pertenece, le podemos dar clic acá donde dice todo. Y después le damos clic en el botón ir. Ok. Acá, sumar, todo, ir. ¿Sí? Cuando le dé clic en ir, le va a hacer un filtro. Y ahí le van a aparecer todas aquellas funciones que cumplen con el criterio de búsqueda, que en este caso ahorita es la palabra sumar. Entonces, seleccionamos sumar.si y damos aceptar. Y tiene que cargarle esto. Cuando llegue a ese punto, me indica, por favor. Ya, Lick. Muy bien. Entonces, las condiciones son, o los criterios, el rango, a dónde voy a ir a buscar yo la palabra o el valor que coincida, y en el suma, el rango de suma, son las celdas que yo quiero sumar. Entonces, ahorita, ¿a dónde quiero ir a buscar este número? Ah, lo voy a ir a buscar a las celdas de la A3 a la A12. Luego, ¿qué criterio es? Decía la indicación el valor que se encuentra en la celda de 2. ¿Y cuál es el valor que tenemos en la celda de 2? En este caso es el número 2, ¿verdad? ¿Y cuál es mi rango de suma? Como solo tengo una columna con la que estoy trabajando, el rango de suma puede ser el mismo, de la A3 a la A12. ¿Lo tenemos hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a darle clic en aceptar. Ok. Entonces, luego, si yo le digo, no, mire, ahora quiero que sume todos los que son uno. Bueno, antes que nada, dice que vamos a sumar los dos. Aquí hay un 2 y hasta aquí hay otro. Entonces, 2 más 2, 4. ¿Y qué pasa si le digo yo? No, ahora el valor que quiero que busque es el 1. Dio 4, porque mire, 1, 2, 3, 4. Entonces, 1 más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. ¿Ok? Y si le ponemos el número 5, vea, revise, póngale ahí el 5. Le dio de resultado 10. Muy bien, Denis, gracias. Bien, si alguien no le dio este resultado, revisemos la función. Muy bien, Saúl, gracias. ¿Sí? Bueno, si no dio, vamos al ejemplo siguiente. Yo tengo acá, bueno, acá en esta sumar, vamos al siguiente, a la F16. F16. Tengo acá que yo quiero saber cuánto vendió Juan. Ya estamos ubicados acá. Hola. Gracias, Marina. Entonces, como hemos visto, las funciones se pueden trabajar con el asistente o lo podemos trabajar directo en la celda. Hoy lo vamos a trabajar directo en la celda. Entonces ponemos igual sumar.si. Ahorita y ahora sí aparece la función sumar así. Esa ya predeterminada, ¿verdad? Sí, una vez. Es porque ya la agregamos. Sí, ¿verdad? No, no, lo que pasa es que aquí, cuando usted lo escribe directo en la celda, cualquier función le va a aparecer. Lo que pasa es que en la primera lo anduvimos buscando por acá y no nos aparecía, ¿ya? Porque no sabíamos en qué categoría se encontraba. Ah, mire, está aquí, ¿ve? En las matemáticas y trigonométricas. Pero cuando lo trabajamos directo desde la celda, cualquier función tiene a la mano. Cualquiera puede ocupar. No necesita ir a hacer la búsqueda que hicimos al inicio. ¿Ok? Gracias, gracias, Link. Bueno, entonces, vamos a la primera parte, el rango. Si yo voy a basar mi búsqueda en el vendedor, ¿qué columna voy a seleccionar? A, B o C. A. A, correcto. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo tengo las palabras que ando buscando. En este caso, vendedor. Vendedor. Ponemos el separador de argumentos. ¿Y cuál va a ser nuestro criterio? Juan. ¿Sí? Y luego nuestro rango de suma. ¿Qué valores quiero sumar? ¿Al vendedor, el mes o la venta como tal? La venta. ¿Y eso se encuentra en las celdas? Sí. C, C16. Exacto, de la C16 hasta la C24. Cuando ya tengo todos mis argumentos completos, cierro el paréntesis. ¿Cuánto le dio de resultado? $20,259. Correcto. 20,259. Esa es la respuesta. Mire, lo que hizo Excel fue esto. Vino aquí, aquí dice Juan, esta es su venta. Aquí dice otra vez Juan, esta es otra venta. Y una vez más Juan, esta es su venta. Y al final, mire, suma 20,259. ¿Ok? Es el valor que tenemos aquí. ¿Sí, verdad? ¿Qué pasa ahora si yo quiero los totales de febrero? Ah, me dice, mira, aquí están, febrero, 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 19,399. Claro, pero si los febreros están regados o si mi tabla es más grande, me sale mejor ocupar la función. Entonces, en las funciones acá usadas recientemente ya le aparece sumar.si. Usted solo le da clic y vamos de nuevo. ¿Cuál es mi rango? Donde tengo los meses. Mi criterio, febrero. Mi rango de suma, las ventas. ¿Ok? Y mire, ya me muestra el 19,399. Desde aquí, ahorita podemos saber que la respuesta está correcta, que lo habíamos chequeado previamente. Y no nos dio error, así que lo único que nos queda es darle clic en aceptar. ¿Estamos listos? Listo. Muy bien. Listo. Ok. Abajo tengo otra tablita. Celda G28 vamos a completar. Dice acá que queremos saber las ventas totales por zona. ¿Cuáles son esas zonas? Centro, occidente, oriente. Cuando las funciones tienen más de dos argumentos, yo le recomiendo usar el asistente. ¿Ok? Veamos. ¿Cuál es mi rango para la zona? Ah, de la B28 a la B36. Ahora, le pregunto, si quiero copiar la función y yo dejo así mi rango, ¿qué va a suceder? Va a dar error. Va a dar un resultado, pero no con los valores que queremos. Hay que anclar ese rango de celdas para que no se modifique cuando copiemos la función. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro criterio? En este caso las dos se anclan, ¿verdad? Sí, las dos, la de inicio y la de fin. Mire, si yo realizo esta acción, selecciono estas y en el momento presiono F4, ambas adquieren el anclaje. ¿Cuál es mi criterio? F28, ¿verdad? Que es la palabra centro. ¿Y cuál es nuestro rango de suma? Todas las ventas. Todas las ventas, que son de la C28 a la C36. Anclado también. ¿Ya lo tiene así? Sí. Muy bien, damos a aceptar. 13.300. Y como ya tengo anclado, únicamente copio la función y ya está. Listos los totales. ¿Cómo sé que esto es igual a esto? Vamos a sumar acá. Da 121.300. La sumatoria de estos me tiene que dar igual 121.300. Miren. Así yo sé que estos totales están correctos, porque al final la suma es la misma. ¿Sí? Si alguno de estos rangos estuvieran separados, digamos, en diferentes columnas, ¿cómo se manejarían los rangos? ¿Cómo así? O sea, si digamos el criterio donde queremos buscar, en el caso la zona, que todos están en la columna B, pero si hubieran otros en la columna I, por decir algo, ¿cómo se manejarían los dos intervalos? Tendría que ocupar Sumar.si punto conjunto, que es otra función. Vamos a ver si... Link, no me da el 13.300, sí me da, ¿verdad? Pero ya al bajarlo me da otra cantidad. ¿Por qué? Ya le voy a explicar por qué. Con Sumar.si punto conjunto vamos a quedar pendientes porque no está ahorita dentro del rango, dentro del contenido para hoy, pero se lo voy a tratar de resolver porque tenemos que terminar con lo de ahorita hoy, pero bueno, sí se lo voy a resolver la pregunta que usted me hizo. Revisemos la función, pero me voy a hacer un poquito de zoom y recuerde, en la primera que hicimos, el rango debe estar así, anclado, y el rango de suma también. La única que no está anclada es el criterio. Revisemos. Porque si no están anclados, cuando usted copia la función, es donde nos da un valor diferente. Sí, una no la había anclado. Ya me dio, gracias. Ok, perfecto. Bien, continuemos. Acá, vea la hoja datos. Vea cuántos registros tiene. ¿Cuántos registros tenemos? Hola. Muévase con control. Columna tenemos 597. Tenemos filas, 597 filas de registros. Sí. Control direccional abajo llega a la última. Control direccional arriba llega a la primera. Entonces, yo tengo acá que quiero saber cuántos docentes tengo para la carrera, para la materia de biología. Si yo vengo a los datos y veo la columna, tendría que ir buscando yo cada cual que dice biología e ir contando. Pero se nos hace un poco largo, ¿verdad? Entonces, por eso es que funciona la función, valga la redundancia, contar.si. Venimos, fórmulas, estadísticas, contar.si. ¿Cuál es mi rango? Acá es la columna E, porque lo estamos buscando por asignatura. ¿Ok? Entonces vamos a marcar de la E2 y llegamos hasta la E598. Y como queremos copiar la función, venimos y anclamos de una vez. ¿Sí? ¿Tenemos hasta ahí? Después de datos, ¿qué era? Link. Datos, sí. En rango. Ajá, ajá. Tiene que marcar de la hoja datos desde la E2 a la E598. Así como está en pantalla. Ya está. Yali. Muy bien. Y el criterio. Sí, muy bien. El criterio es mi celda A5 de la hoja contar.si, que es donde dice biología. ¿Correcto? ¿Lo tenemos hasta ahí? Sí. Muy bien. Damos a aceptar. Y como ya lo tenemos anclado, lo copiamos. Vea, me suma 597, que es el total de docentes que yo tengo. A todos nos dio igual. Listo, muy bien. Perfecto, sigamos. Ahora, quiero saber el total de docentes por carácter. Quiero saber cuántos son suplentes, cuántos interinos, cuántos efectivos. Entonces, ahí en la es 5, vamos otra vez a contar.si. Mi rango, hoy lo voy a marcar diferente para que vea que tenemos otra alternativa. Como son carácter el que yo quiero, le vamos a dar clic acá, mire, en la columna D, observe donde estoy dando clic. Y en el criterio, ojo, cuando marcamos la columna completa, quiere decir que Excel cuenta todo y no voy a necesitar hacer ningún anclaje. El criterio es la celda de 5 de la hoja contar.si. Ya está. ¿Cuánto le dio? 335. Perfecto. Y si lo copiamos, ahí está el resultado. $597. ¿Dudas con esto? No, todo claro. Perfecto. El de departamentos lo va a sacar usted después. Pasemos a sumar.si. Yo tengo el total de salarios por docentes, pero quiero saber el total de salario por asignatura, por carácter y por departamento. Entonces, mire acá, función sumar.si. ¿Cuál va a ser mi rango? Ah, como es por asignatura, hoy como ya aprendimos que puedo seleccionar toda la columna para trabajar con ella, la marco. La columna E, porque es ahí donde tengo las asignaturas. Mi criterio será la palabra biología, es decir, la celda A5. Y mi rango de suma, mire, me voy a la hoja datos y marco la columna que tiene los salarios. Columna completa. Si en el rango marco la columna completa, en el rango de suma debe ser igual. ¿Ok? Lo tenemos ahí. Sí. Muy bien. Damos a aceptar. Entonces, si yo copio la función, el resultado debe ser igual. Este con este. ¿Ok? Bien, vamos a quedarnos hasta acá. El día lunes voy a hacer un espacio para poderle resolver su duda. Oye. Y nos vemos, primero Dios, el día lunes. ¿Hasta qué laboratorio hay que subir esta semana? Esta semana tiene que ser hasta el 4. Ah, ok. ¿Se tiene hasta ahora en la noche para hacerlo? Puede mañana todavía, ¿ok? Sí. Gracias. Bueno, pues, pasen feliz noche y nos vemos el día lunes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense mucho. Finalizo para todos.